Resumirlo porque tampoco no fue realmente tan grave, o sea, tenía solución, lo podía solucionar en el mismo día, pero fue un momento, ¿no? Y el que te vengan como una cosa detrás de otra, que es como, por favor, un respiro ya en el día, que me salga algo bien. Y el resumen fue que fui a por el móvil nuevo y lo que hice fue hacer lo que creo que le llaman trading, que es dar el mío antiguo para que me hagan un descuento y que el nuevo me salga más barato. Primero, no sabía que cuando haces esto, entonces lo tienes que pagar de golpe, no lo puedes pagar a plazos. Y en ese momento, mi tarjeta tenía, bueno, sigue teniendo, un límite, porque yo lo tengo con límite, porque pienso, si me roban o algo, por lo menos que no me la vacíen. Y tuve la suerte, o sea, cosa buena, que venía mi padre con nosotros y él me pagó el teléfono y luego yo ya le hice transferencia. Pero claro, yo primero que me encontré con ese problema, que si no llega a estar mi padre, ni Jonathan ni yo podíamos pagarlo de esa forma. O sea, hubiese tenido que pagarlo a plazos sin el descuento. Que bueno, es una solución, tampoco pasa nada. Y también me beneficiaba porque no lo pagaba de golpe. Pero ya te encuentras con, uy, no puedo hacer esto. Y encima digo, claro, no puedo cambiar el límite de la tarjeta porque no tengo móvil para cambiarlo. Entonces, bueno, primera cosa que no me esperaba y salió así. Tampoco esperaba, claro, gastar ese dinero todo de una. Pero bueno, ok, vale, yo me voy contenta a mi casa con el móvil, aquí estresada para configurarlo bien y que no hubiese ningún problema. Y en eso, que claro, yo me preocupé de hacer pues la copia de iCloud y todo lo que te dicen que hagas, que te asegures que está todo copiado, vaciado, que te salgas de la sesión del ID de Apple y que lo hagas todo. Y la chica va fantástico, maravillosa, ya lo has hecho todo desde casa, muy bien. Claro, ya no me dijo nada más y a mí no se me ocurrió sacar la tarjeta así del teléfono. Y cuando llego aquí digo, ya sí, ya está todo. Digo, ¿por qué no me va? Me sale como que no tengo señal. Y pienso, la SIM. Llamé corriendo a un teléfono desde el móvil de Jonathan y me dijeron que la única solución era que me fuese otra vez a Apple y que preguntara ahí si tenían todavía el teléfono. Entonces, Ya había llegado a casa, ya me había cambiado y me iba a sentar a comer, tenía el plato ya con los cubiertos puestos en la mesa. O sea, me tuve que volver a cambiar, irme corriendo, encima todo esto al mediodía con un calor del demonio, o sea, más de 30 grados, yo sudando horrible, la calle llena de gente. Total, otra vez caminar hasta la Apple, prácticamente corriendo, llegar allí, encontrar a la chica que me había atendido, le fui corriendo a ella y le dije, mira, me ha pasado esto. Me dice, una vez ya has entregado el móvil, ya ni hablar. Lo único que te queda es ir a tu compañía, en este caso Vodafone,
y pedirles que te hagan una copia de la tarjeta, SIM. Ok, pues venga, me subo corriendo otra vez para la casa, ya comí, porque dije, como me vaya sin comer, creo que me desmayo por la calle. Y comí deprisa y me bajé al Vodafone más cercano. Y pensé, ok, ya está, voy aquí, me solucionan lo de la tarjeta SIM, la pongo en el móvil y todo fantástico y maravilloso y no ha pasado nada. Llego a Vodafone, me atiende un chico y me dice que no tienen opción, o sea, no tienen lo que sea para hacer copias de la tarjeta hasta el lunes que viene. Y ayer era miércoles. Por lo tanto, ¿cómo me voy a esperar de miércoles a lunes? Y además me voy martes de viaje. Tampoco me puedo arriesgar a esperarme para que luego a última hora no. Le digo, vale, ¿qué alternativa tengo? Y me dice, pues esperarte hasta el lunes o irte a otro Vodafone. Y le digo, ¿hay una opción de asegurarme de que no, en otro Vodafone me puedan hacer esto? No, tienes que ir y preguntar. Total, me tuve que ir otra vez andando hasta el otro Vodafone que está también en la otra punta, donde cerca de la... O sea, fui a la zona donde está el Apple Store como 5 veces ayer, pasé por las mismas calles y ella no podía más. Total, me voy a la otra Vodafone más cercano, llego y me dice la chica, sin ningún problema, esto se hace 5 minutos, solo necesito tu DNI. Vale. Abro el monedero y no tenía el DNI. Ya de entrada, trauma, porque digo, ¿dónde está mi DNI? Porque no lo he usado para nada y siempre lo llevo conmigo. Ya el caos de decir, lo he perdido, me tendré que hacer uno nuevo, yo ya estresada. Y claro, ya no solo he llegado hasta aquí después de pasearme por media Barcelona para no poder hacerlo, tener que irme a mi casa y tener que volver más tarde, no solo eso, sino que encima el estrés de dónde tengo mi DNI. Y os juro que en ese momento me hubiese puesto a llorar, o sea, me hubiese sentado ahí en Vodafone y hubiese dicho, bueno, lloro un ratito y ya si eso cuando se me pase me voy a mi casa y me pongo las ideas en su sitio. Pero ahí es cuando os compartí los stories de Instagram y os dije que... Entonces iba para casa pensando, a ver, no pasa nada, no hay prisa, tengo tiempo, hay solución. Entonces me fui para casa diciendo, vale, no corras, ves tranquila. Cuando llegas a casa lo primero es encontrar el DNI, ver qué pasa con el DNI, dónde está, que por suerte nada más llegar lo encontré. Y de ahí, más tarde en el día, cuando ya haya descansado, cuando ya me haya relajado, cuando haya aprovechado algunas horas, entonces me vuelvo, ya que no haga calor, otra vez a la tienda, otra vez 20 minutos andando, que me den la tarjeta SIM y al final del día todo estará solucionado. Y realmente es lo que hice. Vine a casa, me tranquilicé, incluso me tumbé porque me daría la cabeza. Estuve preparando el reel que puse, el TikTok, no sé qué otra cosa más hice en el ordenador. Me organicé las tareas. Dije, vale, no está el día perdido. No he sido productiva por la mañana, pero tengo horas todavía en el día. Todavía tengo tiempo de aprovechar el día. Y tengo tiempo, sobre todo, de afrontar el día mejor. O sea, manteniendo esa mentalidad negativa y ese todo sale mal, todo me sale mal, todos son problemas, lo único que vas a traer es lo mismo. Entonces pensé, si realmente me quedo en ese mindset y no salgo de ahí, y el día es una mierda y ya no lo aprovecho y ya todo perdido, y ya no publico y ya no trabajo y ya no hago nada, porque la ansiedad que he pasado hoy por la mañana ya no me apetece hacer nada, no gano nada con terminando el día así. Entonces sí que realmente lo pierdo. Cuando yo cambio la mentalidad y digo, vale, las horas que me quedan, vamos a organizarnos. Me senté, escribí lo que tenía que hacer, prioridades, lo que viene después. Preparé las publicaciones, lo posteé, comí algo y a última hora volví a salir. Con la calma, cuando ya no hacía tanto calor y como si fuese un paseo. Y realmente llegué allí y en 5 minutos, que también me pasó allí una cosa súper rara, que es que había un chico, creo que hindú, que se puso a gritar, se puso a gritar, además no entendí lo que estaba pasando. Se puso muy alterado e histérico, vino la policía, no sé, una escena ahí mientras yo estaba, y por favor, dadme mi tarjeta SIM y ya es que se acabe el día. Uñas hoy, debería ir a hacerme la pedicura antes de irme. Hoy estamos a jueves, me voy a ir martes, ya veré en qué momento tengo opción a hacérmelo. Luego, otra cosa que no sé si hacer, que bueno, ya os lo diré cuando lo haga o no lo haga. No sabía si cortarme el pelo antes de irme, porque claro, me voy un mes y creo que hace 3 que no me lo corto. Creo que me lo corté en junio para mi cumpleaños, puede ser, sí. Y estamos, claro, la semana que viene es septiembre ya.
Entonces me lo corté en junio y pues no lo veo mal, pero no cortármelo ahora significa que me tengo que esperar a octubre, porque no vuelvo a Barcelona, salgo de allí el 27 y llego aquí el 28 de septiembre. Significa que no me lo voy a cortar por lo menos hasta octubre, pero creo que voy a esperar. Porque tampoco me parece tan mal. Sí que es verdad que me gustaría un poquito más corto, un dedo o dos. Pero es que recién cortado, luego no me lo peino igual. No lo sé. Quizás voy, y más que por el tema del pelo, por hacer algo que me relaje también. Porque no sé si os pasa, pero cuando voy a la peluquería y me hacen el masaje de cabeza, cuando te está lavando la cabeza, siempre pienso, ¿por qué no vengo más? O sea, me da un placer que me estén masajeando la cabeza, y hay veces que digo, es que vendría una vez al mes solo para que me hagan un masaje de cabeza. Así que quizás, y porque ya estoy ansiosa por el viaje, y ya estoy, no, me cuesta dormir por las noches. Y de hecho ayer, estoy intentando hacer un poco de detox de café, pero no sé si lo voy a conseguir. Ayer no tomé café, tomé solo matcha, un matcha por la mañana. Y hoy, la cosa es que al sitio donde hemos ido a desayunar, creo que no tenían matcha. Pero en ese momento no me apetecía y he pedido café. Esta tarde, que he dicho que he quedado para un café, tomaré matcha. Y no sé, quizás, pues no todos los días, pero y quizás el fin de semana, así que es cuando intento justo los días antes, porque además allí sé que voy a estar tomando bastante café también. Y bueno, bastante, que voy a ir cada día. Y bueno, nada más por el tema de que me cuesta dormir y eso. Ayer no tomé matcha y me costó dormir igual, pero por lo menos si no tomo café estoy como poniendo de mi parte a dormir mejor. Sí, y sé que también es problema porque estoy con el móvil y el ordenador hasta antes de irme a dormir, que es lo primero que debería cambiar y solucionar. Es decir, apago todas las pantallas una hora antes y me pongo a leer o a lo que sea, pero algo que no esté con la mente activa. Y es mi culpa, pero bueno, es lo que hay. Dicho esto, voy a seguir trabajando, porque creo que ahora mismo ya no tengo nada más que contaros. Voy a seguir trabajando, luego he quedado con mi amiga, no tengo ni idea de qué hora es, pero creo que por lo menos falta una o dos horas. Y luego ya veré si voy a la Apple o no, y ya os contaré qué pasa con el móvil. Cuento que han habido novedades en el caso Apple. Y ayer, cuando quedé con la amiga que os dije que quedé para tomar un café, me comentó que ella había hecho lo de hacer trade-in y pagar a plazos el iPhone, y que no entendía por qué a mí me habían dicho que esto no era posible. Entonces pensé, bueno, quizás han cambiado alguna norma o algo, y esto ha sido en los últimos meses y ahora es así. Pero es que he llamado hoy al servicio de Apple para empresas y me han confirmado que esto era un error, que las cosas no son así, que no es esta la normativa y que por el motivo que fuese cometieron un error en ese día. Por, no sé, ya me ha dicho, y no sé si esto era un poco excusa, en plan de puede ser que en ese día algo no funcionara correctamente y entonces lo tuvieran que hacer así. Bueno, me da igual. O sea, la cosa es que me han timado, me han engañado, me han dicho que ese procedimiento no se podía hacer y me han obligado a pagar una cantidad de golpe, porque sí. Y lo que voy a hacer es tratar de cambiarlo y solucionarlo, porque me ha dicho que no había problema, que simplemente tengo que volver otra vez en persona. O sea, esta semana he ido más a Apple que en toda mi vida. Tengo que volver en persona, llevar X documentación que me han pedido y explicarles lo que ha ocurrido, y simplemente decir que he hablado con Apple Empresas y que hagan el procedimiento habitual. Entonces lo que me ha dicho que harán es devolver la cantidad y luego ir cobrándolo a plazos, que es lo que iba a hacer. Aparte de esto, tema preparación del viaje. Ahora son las 3, venimos de comer en un sitio que no os he grabado,
Pero bueno, hemos comido avocado toast, yo con feta, queso feta y cebolla encurtida y no sé qué más. Lleva bastante aguacate, o sea que la tostadita me ha llenado bien. Y Jonathan se ha comido como un sándwich también de aguacate con no sé qué y patatas de boniato. Y de postre un bizcocho de pistacho. Muy recomendable este sitio. Se llama All Day Café y es un café, café coworking. Y también tienen la parte de cafetería y restaurante original que se llama Baldomero en Barcelona. Más que nada por si venís a visitar Barcelona o vivís en Barcelona, muy recomendable el bizcocho o pastel de pistacho, no sé cómo lo llaman, de ese sitio. A lo que iba, venimos de eso, son las 3. Y hoy he llamado para lo de la peluquería, que os dije que no sabía si cortarme el pelo o no. Me han dicho que no tenían hueco, hoy es viernes, entonces que no había ningún hueco ni hoy ni el lunes, y mañana sábado creo que también me ha dicho que no. Que había una persona de vacaciones y por lo tanto no podían atenderme, cosa que me va a obligar a no cortarme el pelo hasta la vuelta, a no ser que encuentre algún sitio allí en Nueva York y diga, bueno, mira, pero no creo tampoco que tenga la necesidad. No es que lo tenga extremadamente mal, o sea, a mí me aguanta el pelo mucho y tardo meses en cortármelo, pero me apetecía irme con un corte un poco más cortito y escalar un poco más. Pero bueno, el caso es que no voy a ir a la peluquería. Voy a intentar entre hoy y el lunes ir a la pedicura, sí, eso sí. Y lo que voy a hacer también es el lunes por la mañana hacerme una limpieza facial, porque hace ya unos meses desde que me hice la última y lo noto. O sea, yo nunca era de hacerme limpiezas. Mi ordenador está haciendo algo raro. Nunca era de hacerme limpiezas, pero es que noto que el resultado y me beneficia. Fotos tengo que no sé qué, no sé cuántos, me estoy maquillando más. Y cuando noto que hago este proceso de maquillar, limpiar, la piel, la textura la tengo peor. Entonces a lo que iba, ahora tengo que trabajar, luego tendría que ir a hacer la compra o al menos comprar algunas cosas para el fin de semana, porque no quiero comprar mucho, porque claro, martes ya me voy y aunque Jonathan se quede aquí, no quiero comprar mucho ahora, no vaya a ser que se ponga malo luego. Y además de eso, a las 6:30, o sea, de aquí unas 3 horas, tengo una sesión de coaching y tendría que ir otra vez cerca de Apple Store. Sí, claro, para Apple Store necesito X documentación que todavía no tengo, tengo que mirar dónde la encuentro. Así que no creo que me dé tiempo a ir hoy, total que tendría que ir el lunes, si no... entre hoy y el lunes tengo que ir a ponerme el protector de pantalla del iPhone porque no me quiero ir sin y arriesgarme a que de viaje se me rompa. Dicho esto, nos vemos en el siguiente clip y ya os voy enseñando cómo me preparo. Ya os he enseñado también, por cierto, cómo hago un checklist de qué me voy a llevar y porque si no siento que lo intento hacer en la cabeza y me agobio porque si me dejo esta cosa, si me dejo la otra y por eso... en los últimos viajes intento apuntar una lista de cosas que me quiero llevar para ir haciendo el tic y no dejarme nada. Eso, nos vemos en el siguiente clip. Os traigo un update de... Llevo el pelo horrible porque me he duchado con prisas y he salido a la calle y no me he peinado.
y entre la humedad y que últimamente mi pelo hace lo que quiere, pues eso. Os traigo un update de tema Apple. Finalmente fui ayer, hoy es domingo, fui ayer sábado a solucionar el tema del pago y de estas cosas que pasaron, traumáticas en su momento. Y sí, me dieron la razón en que esto fue un error, que la persona me dio esta información errónea, que me pidieron mil disculpas todo el rato, haciéndome incluso reverencias de verdad, y lo solucionaron. Y bueno, todo quedó solucionado ayer. ¿Qué pasa? Esta semana de repente se me estropean los AirPods. El derecho me deja de funcionar. No podía pedir cita para el mismo día porque por la mañana cuando yo quedé para ir no había hueco, no había hora. Y por la tarde no podía, entonces tuve que pedir cita para hoy, que es domingo. Es decir, esta semana he ido 4 veces, creo ya, a la Apple Store. Total, vengo de ahí, de hecho, corriendo, por eso estoy así sudando. Vengo de ahí, me han solucionado el problema. También una cosa rarísima que pasaba con la caja de los AirPods, que no tenía tampoco ninguna explicación, pero me la han solucionado y ya funcionan. De camino, que es lo que habréis visto ahora, yo creo, he parado por Mugi a coger un par de cosas que necesitaba para el viaje y como os dije, finalmente cortarme el pelo imposible antes de viajar. Mañana sí que iré a lo de la pedicura y la limpieza facial y empezar a hacer hoy maleta. Si puedo, os enseño algún clip y si no, ya mañana lo que me dé tiempo, porque tengo ahora mismo un caos en la vida y no puedo. Y para colmo, no sé si lo veréis ahora, pero mirad lo que me he hecho depilándome. No sé qué he hecho rápido y literal me he rebanado el dedo, o sea, me falta un trozo de carne. Me lo he quitado ahora porque como venía sudando para que esté un poco al aire y ahora mismo me lo vuelvo a poner porque tengo que dar con mi tía para tomar algo porque se quiere despedir antes del viaje. Tengo que terminar de editar este vídeo, subirlo y preparar un reel y un TikTok que quiero subir esta tarde. Más empezar a hacer maleta, más seguramente otras cosas que quiero hacer. Por lo tanto, no sé cuánto más os enseñaré hoy. Como os decía, lo que no me dé tiempo hoy ya os lo pongo en el siguiente vlog, que seguramente ya será pues lunes terminar de hacer cosas y martes ya irme oficialmente de viaje, tema ir al aeropuerto y tal, e intentaré grabaros como trocitos del viaje, rollo en el avión y cuando llegue y todo eso. Nada, aquí os dejo.